All right, ladies, what are we making today? Vamos a hacer chilaquiles tipo Zacatecán. Y los ingredientes que vamos a ocupar, aquí ya los tenemos listos. Vamos a hacer 6 chiles California, 6 chiles guajillo, 6 chiles de árbol para las personas que les guste lo picoso, clavos, cominos, orégano, ajo y una hojita de laurel. O consomé de pollo y sal. Eso es al gusto, porque le guste poner consomé y si no, nada más, la pura sal. ¿Okay? Y luego cilantro también va a ser necesario. Queso panela, nosotros vamos a usar hoy, pero pueden usar el queso cotija y luego crema. Ese es para el final, ya cuando se sirve. And how many people does this feed? Esto es como para 6, ¿no? Mm-hmm. Like 4 to 6, right? Sí. Okay, let's go. Let's go. All right, what's next? Okay, el siguiente paso, vamos a desmenuzar los chiles, le vamos a quitar la semilla. Le vamos a quitar toda la semilla, aquí ya tengo agua caliente, los voy a poner en agua caliente, quitarle todas las semillas. Las ponemos aquí, algunos ya no traen mucha semilla. ¿Por cuánto tiempo se remojan? ¿Como unos 10 minutos? Ya que estén blanditos, muchas personas les gusta cocerlo, pero a mí me gusta ponerlo en agua caliente. Ya que esté medio blandito, entonces ya los pongo en la licuadora. Ah, ok. Muy bien. All right, we washing the chiles? Sí, ya lo tengo un rato, ya está blandito. Ya lo tuve en agua caliente, ahora lo estoy lavando muy bien, sacándole las semillas que quedan. Ya está deshidratado, ya está blandito. Bien lavadito el chile. Tiene poquitas semillas, ahí van a salir. Listo. Ahora vamos a cortar las tortillas para hacer los chips. Vamos a cortar a la mitad y luego a la otra mitad. Ahí me gustan así. Hay personas, si lo quieren más chico, lo pueden hacer así. Pero a mí me gustan así. Un triángulo, ¿no? Y ahí voy cortando y luego los voy a poner a dorar. Ya tengo mi aceite ya está listo para ponerlos y voy a seguir cortando. Y luego ya les enseño cómo está, queda. ¿Ok? Ok. All right, babe, what do we do? Ahora vamos a freír las tortillitas que cortamos para los chilaquiles. Vamos a dorar. Yashua, huh. Mira lo que está haciendo Leti, mira, ven. What's he doing? ¡Ya las quemó! Oh my God, you're burning them! ¡Híjole! It's because you guys are distracting me. Ben. Oh no, te doy igual, Yash. I've never had burnt chilaquiles before. ¡Qué pena, man! They're gonna taste better, extra crunchy just for oh you. My God. Extra well! Look at it, your mom's throwing yours away. Is she really? Ya págale. And you're still cooking them. You're still standing there cooking qué them. Qué barbaridad. Babe. Oh my gosh. Sorry. Mira, Yash. Look at that. Qué vergüenza, híjole. Oh. No, pero qué basura. Mom, it's extra crunchy para Josh. Oh no, I'm good. ¿Así te gustan quemadas, Josh? No. A ver, mami, ya están las chips, ¿no? Ya están bien así, bien... Listas, ya tenemos. Ya están listas. Chips are ready? Chips are ready. All right, now what are we doing, Ma? Making the salsa? Ahora vamos a hacer la salsa para los chilaquiles. Ya tengo aquí mi chile deshidratado. Le vamos a poner 3 ajos, una hojita de laurel, un puñito de orégano, un clavo, un puñito de cominos. A mí me gusta poner nada más lo que agarra mis dedos, un poquito, no, para que no quede fuerte. Nada más eso. Y le vamos a poner una cucharada de consomé de pollo. Para el que le guste ponerle consomé de pollo, le ponemos una cuchara. Y le vamos a poner la sal. Yo también le pongo más o menos
No mucha sal porque ya los chips tienen sal. Nomás le vamos a poner poquita. Y ahí lo vamos probando. Y listo, ahora lo vamos a licuar. Lo tenemos aquí listo, vamos a licuarlo. Empezamos de despacio. Y ahí luego lo exprimimos ya en la velocidad. Alright, Emma, what are we doing with the onion? Okay, ahora vamos a cortar la cebolla en líneas muy delgaditas. Esa la vamos a poner primero antes de poner la salsa. La vamos a sofreír. Espérame, no. Espero que te acuerdes. Wow, babe, you get it? A ver, mami. Ni viendo, Yasha. Mira, aquí tiene el hoyito, mira. Ah, ok. Y luego aquí. Y el hoyito del disco. Eso, ah, eso, ah, es. Ah, eso. Eso, ahora sí. Ok, ahora ya tenemos el aceite listo. Vamos a freír la cebolla. La vamos a dejar a que cambie de color y luego le vamos a poner la salsa. Let me see it. I think I must have put it on wrong. It's not working? It's not happening. Nothing's happening. Don't tell her, don't tell her. No me digas que no puede. Es que mom, lo puse al revés. Híjole, y no es la primera vez que lo hace. What'd you do, babe? I put it on backwards. Oh my goodness. Okay, there. She put it backwards, mamá. Lo puse al revés, mami. Híjole. Ah, now yeah? It works, yep. Alright. There it goes. Alright, are they ready? Sí, mira, ya tengo lista la cebolla. Esta cebolla queda, le da un buen sabor a la salsa para los chilaquiles. Alright. Ya tengo la salsa lista. Con esta licuadora no hay que colarla porque queda, no queda ni una semillita, nada. Queda muy bonita esta la salsa aquí. Y ahora ya está lista para ponerla, mira. Ahora le vamos a poner un poquito de agua para agarrar eso que queda de ahí. Tengo mi filtro de agua, así que esta está buena, esta agua está muy buena. Le ponemos así. La vamos a dejar que hierva para que agarre el sabor de todos los ingredientes, a que esté hirviendo, luego lo vamos a apagar y ya tenemos aquí listas las tortillitas doradas. All right. You're done grinding the cheese, babe? Yep. Leti. Sí, mami. Yasha. Ah. Ya hizo toda la panela. What? Leti, te dije un pedacito. Sí, pero aquí está, mira. You did the... You did the whole cheese, babe? Yes. Si no volteo a ver, híjole. Oh my god, you grinded the whole cheese, the panela? Panela? That's what she asked me to do. Yo te dije un pedazo nada más para los chilaquiles. Al cabo mi papi va a ir a Zacatecas, que mi papi trae más panela. Híjole. Ordeno extra. Otra la vez. Va a ir a Zacatecas otra vez para que nos traiga. Ok. Híjole, Leti. Sorry, mami. Lista. Mira, ya tenemos la salsa lista, ya hirvió lo suficiente, ya agarró el color que quería que agarrara y ahora la vamos a apagar. Si gustas ponerlo, mira, aquí. La vamos a apagar y ahora las personas que les gusta a doraditas, crunchy, lo puede servir en el plato y luego en la salsa o lo puede poner aquí. Ya tenemos lista ya los chilaquiles así. Luego servirlos para que no se hagan aguaditos, que queden doraditos. What are we doing now, Mom? Ahora vamos a cortar la cebolla que vamos a poner encima de los chilaquiles y el cilantro.
All right, Amanda, ready? Sí, listas. Aquí ya tenemos los chilaquiles listos y lo vamos a preparar a, como a mí me gustan, mira. Vamos a poner el queso aquí primero. Eso es al gusto. Vamos a poner el cilantro y la cebolla. ¿Y crema también? Y crema también. Vamos a poner, eso vamos a poner aquí ya para el que le guste. Ahora los huevos. A ver. A ver, así los huevos. ¿Cómo más? Eso. Eso. Listo, aquí están los platillos. ¡Wow! Chilaquiles y Zacatecas, ¿ah? Sí. Muy rico queda el sabor, el picante. A nosotros nos gusta mucho el picante. A las personas que no les guste, pueden omitir el chile de árbol. Pero a nosotros nos encanta lo picoso y está muy rico. A disfrutar el platillo. A ver.